Buenos días y un saludo a todos ustedes. Bueno, hoy vamos a grabar un vídeo que llamo Contaminación Mental. En primer lugar, quiero saludarles a todos ustedes y decirles, adelantarles ya un poco nuestra agenda de actividades, de vídeos para las próximas semanas. Tras esta que vamos a grabar ahora, que estamos grabando ahora, grabaremos otra sobre los sueños. En esa voy a hablar de varios sueños de una persona y hacer un cierto análisis parcial de estos sueños y que vean ustedes la importancia que tienen los sueños en nuestra vida. Luego también tengo preparado un breve escrito, esto lo voy a leer, no lo voy a decir sin leer, de una especie de arenga, diría yo, a la gente joven que, si no recuerdo mal el título que le he puesto, creo que ha sido Dignidad y Coraje. Luego, durante este verano quisiera preparar un vídeo que el año pasado ya estuve trabajando sobre este tema, pero que el vídeo que grabé sobre esto, la verdad es que no me satisfizo mucho. Quiero grabar uno sobre conductismo, mejor dicho, psicoanálisis, conductismo, cognitivismo y neurociencias. Y quiero que sea un vídeo más completo que el que grabé hace un tiempo sobre psicoanálisis y conductismo, que ya les digo a ustedes que no me dejó demasiado contento, y quiero que en este reflejar más claramente una serie de aspectos de estas disciplinas, de estos, digamos, escuelas dentro de la psicología, al mismo tiempo que sobre algunos aspectos de las neurociencias. Bien. Luego también decirles que los vídeos que dije que iba a grabar sobre vídeo respuesta, aún no he hecho ninguno, pero no es porque se me haya olvidado, sino quizá porque todavía no ha habido esa oportunidad, pero no se preocupen que tengo en la mente periódicamente grabar un vídeo respuesta sobre sus consultas y les prometo que lo voy a hacer. Bien. También quisiera dar las gracias a todos los que ven nuestros vídeos, especialmente una vez más a los suscriptores, y también un saludo especial a todos los de habla española, sean de aquí de España, pero también de los países de América Latina y de todos otros países, donde de Estados Unidos, se nos ve bastante en California, en Los Ángeles, etcétera, en zonas donde parece ser que hay bastante gente de habla española y que acceden a nuestro blog y a nuestros vídeos. Bien, pues ahora le voy a hablar del tema, contaminación mental. Es un tema sugerente y hoy voy a empezar hablándole de varios ejemplos. Estos ejemplos los he titulado El señor de la batería, El japonés y la bella, La enamorada, Obsesión, control y odio, y luego también, digamos, la proyección sobre aspectos físicos de las personas. Bien, en primer lugar, El señor de la batería. Mire, se trata de un señor que siempre le había gustado tocar la batería. Cuando yo le conozco tiene 40 años y tiene en su casa una batería de bastante calidad y además una guitarra. Se atreve a tocar la guitarra, pero no la batería. La batería no se atreve a tocarla, a pesar de que es la pasión de su vida. ¿Por qué no se atreve a tocarla? Pues fíjense ustedes, porque piensa que la batería... Él piensa en su fantasía, en su mente, que la batería es un instrumento, cosa muy subjetiva suya, de personas así un poco muy excéntricas, muy alocadas, muy fuera un poco de la realidad, muy extrañas, etcétera, un tanto locas, entre comillas, etcétera, etcétera. Por tanto, cada vez que él piensa y siente deseo de tocar la batería, piensa que los vecinos del edificio donde él vive van a escucharle y van a decir: pero hombre, este señor está loco, pero ¿qué vecino tenemos más loco, qué vecino tenemos aquí? Esto le impide realmente tocar la batería. De hecho, nunca se atrevía a tocar la batería. Cuando ya evolucionaron bastante sus miedos, de hecho fue a una,
a una especie de academia, a una especie que tenía bastante prestigio en Valencia, a recibir clases de batería, porque hacía mucho tiempo que no la había tocado, y además después participó como batería en un conjunto durante un tiempo prolongado, y la verdad es que disfrutaba muchísimo haciendo esto. Pero fíjense ustedes porque es importante lo que le impidió tocar su batería, aquello que él proyectaba en la mente de sus vecinos, todas esas cosas negativas que no tenían ninguna base real, ninguna base objetiva, pero que él las ponía en la mente de los otros. Y cómo eso hacía que su proyecto, porque había sido un proyecto que él habría querido ejercer como profesional, no solamente como aficionado, sino como profesional, pero no pudo nunca realizarlo por este temor que él tenía a lo que los demás pensaran, cosa que era todo algo proyectado. Bien, el siguiente ejemplo le llamo el japonés y la bella. Un día un señor me cuenta esta historia. Me dice, estaba abajo en un bar tomando un café y en el lugar donde lo estaba tomando, enfrente había una calle y desde el lugar del que él lo tomaba se veía toda la calle. Y me dice, vi llegar a un señor japonés, bueno, él pensó que era japonés y por lo visto después realmente era japonés por lo que diré ahora. Y entonces este señor fue hacia un lugar donde habían aparcadas dos motos y se paró allí un momento y echó mano a un bolsito de estos, que es una bandolera de estas. Este señor que veía todo esto, que veía toda la escena, pensó que iba a sacar las llaves de una de aquellas motos que habían allí. Pero mientras estaba haciendo eso, llegó una chica muy bella, según me decía él, muy bella, y se dirigió a él y le dio la mano, y lo que le llamó la atención a este señor fue la forma en que miraba a este señor. Este señor efectivamente era japonés porque la persona esta escuchó, le preguntó a la chica, bueno, ¿cómo te ha ido el viaje? Y entonces estuvieron hablando de Tokio. O era de Tokio o visitaba Tokio con frecuencia, porque además, como me decía él, toda su cara era en realidad de una persona japonesa. La mirada de la chica fue lo que le llamó la atención. Era como si lo mirara con mirada de una persona muy enamorada, como su mirada, sus gestos, sus palabras, todo lo que decía le sugerían a él, como que esas personas habían tenido una relación y que era un encuentro fortuito, casual, en el cual ella revivía todo ese proceso de enamoramiento que ella había tenido con ese señor. De hecho, no cogió ninguna moto, sino que los dos se fueron andando hacia una zona contraria a esta calle de la que les he hablado. Pero una vez más, fíjense ustedes la historia que este señor montó en su mente de este señor japonés y de esta chica sin tener absolutamente ningún dato objetivo. Ninguno. Porque, cosa curiosa, la chica no dio un beso a este señor, ni siquiera le abrazó, no tuvo ningún gesto de una persona que hubiera estado realmente enamorada, porque claro, sino más bien le dio la mano. La mano es un gesto normal que se da a una persona que se conoce, pero con lo que no se ha tenido una relación íntima. Con lo cual, vean ustedes de nuevo cómo este señor montó en su mente toda una historia por unas miradas y porque él proyectó en esas miradas un proceso de su mundo inconsciente, de su mundo interno inconsciente. Un proceso bonito, agradable, maravilloso, que seguramente tenía que ver con procesos internos suyos donde él necesitaba crear una realidad así desde su inconsciente, desde aquello que estaba reprimido en el fondo de su inconsciente. Pero vean ustedes también aquí, como en el ejemplo anterior, cómo la realidad objetiva queda contaminada por algo interno, por algo subjetivo. Tercer ejemplo. Este le llamo la enamorada.
Esto sí que fue una chica realmente enamorada. También era muy guapa esta chica. Y resulta que un día estaba en un pub tomando una copa con unos amigos, con unas amigas y amigos, y en una mesa cercana había un chico que ella le llamó mucho la atención desde el primer momento, porque era guapísimo, me decía esta chica. Y el chico, como la chica le miraba bastante, pues se dio cuenta que le miraba mucho. Y en un momento determinado, la chica se levantó a la barra a pedir una copa y el chico fue tras ella y estuvieron allí hablando. La cuestión es que allí empezó una relación con este chico. Ella estaba verdaderamente entusiasmada con este chico. Era lo más maravilloso que había conocido en la vida. Me hablaba de él como un chico guapísimo. Guapísimo en grado sumo. Estaba realmente entusiasmada desde el primer momento con aquel chico. Y empezaron una relación. Y además la empezaron casi inmediatamente. Se veían con frecuencia. De vez en cuando el chico desaparecía y le decía que tenía que ir de viaje. Durante unos días no se veía. Y tuvieron una relación, ella estaba a gusto, se veían con frecuencia, pero no sospechaba nada. Pero fíjese usted en lo que pasó un día. Un día ella estaba en su casa, porque no vivía con este chico, sino simplemente se veían con mucha frecuencia. Un día estaba viendo la televisión y de pronto una noticia le llama la atención, que habían detenido a una serie de señores que se dedicaban a asaltar joyerías, casas, digamos, donde pensaban que vivía urbanización, donde vivía gente bastante rica, etcétera, etcétera. Y de pronto ve que entre las personas que salían esposadas allí en ese vídeo que estaban proyectando en la televisión, se quedó helada cuando vio que uno de ellos era este chico. ¿Qué pasó? Pues pasó, después fue conociéndolo todo, que este chico se había presentado ya como un chico que trabajaba en X trabajo, un trabajo, digamos, normal. Ella, como estaba entusiasmado con él, no investigó casi nada. Él tenía un piso de alquiler, decía que era de alquiler, donde vivía él solo, iban allí, ella no veía nada extraño. Y, ¿cuál fue su sorpresa al saber todo esto y al descubrir que formaba parte de una banda de delincuentes que se dedicaba a esta actividad? Él fue a la cárcel, lo juzgaron a varios grupos, estuvo en la cárcel, después de la cárcel se volvieron a ver y ella cayó de nuevo en la tentación de verle y lo estuvo viendo durante un tiempo hasta que intervinieron de una forma muy seria sus padres, incluso sus amigos, y le pudieron retirarla, por así decirlo, porque fue casi algo forzado, porque ella estaba tan enamorada que ni siquiera aquello parecía importarle. Pero al final parece que despertó de su sueño, de su proyección en este chico, de todo lo que ella había creado en su mente y en su fantasía y en sus sueños a partir de la belleza de este chico de la que ella se enamoró y de un comportamiento que era, digamos, normal, pero que escondía una conducta delictiva. Vean ustedes aquí cómo esta chica no tuvo la capacidad, digamos, de poder preguntarse, bueno, pero este chico, ¿quién será? ¿Este chico realmente quién es? No, sino que se abandonó a ese enamoramiento y eso hizo que no pudiera conocer la realidad objetiva, la realidad de este chico, para saber con quién estaba conviviendo. Bien, hay muchos casos de proyección mucho más normalitos que les pueden pasar a ustedes o a mí. Y son casos, mire, pondré unos pocos. Bueno, voy a hablar así en general, pero ustedes ya verán cómo se les ocurren cosas que les hayan ocurrido a ustedes. Ustedes van por la calle, o están mirando desde un balcón, o van en el autobús, o en el metro, en cualquier sitio de un pueblo, de una ciudad, o
o de una zona de playa. Ahora aquí en Valencia estamos en verano, en otros países no están, por ejemplo en Hispanoamérica no están en verano, pero bueno, imagínense ustedes cualquier lugar y le llama la atención a alguna persona, o bien por un aspecto positivo, digamos muy positivo, o por un aspecto muy negativo. Pueden ser cosas tan simples como, por ejemplo, la forma de mirar, el físico, si es muy gordo, si es muy delgado, si tiene al andar algo especial o algo que a ustedes les sugiera amor u odio. Esto es el pan nuestro de cada día en la vida de la mayoría de la gente. Es decir, proyectar sobre algún aspecto físico o psicológico, ya se referiría a otros contextos donde uno puede escuchar algo, conocer algo, pero que no da pie realmente a un conocimiento objetivo. Y sobre eso poco que uno está escuchando o sabe, uno puede proyectar todo un universo. Bueno, yo les puedo decir a ustedes que en estos casos se proyectan cosas verdaderamente o buenísimas o malísimas, u odios enormes o así como amores también enormes, sin tener absolutamente ningún fundamento. Y yo les pido que analicen su vida y verán cómo esta misma semana, o estos mismos días, o incluso hoy mismo, se han encontrado con alguna de estas pequeñas situaciones en su vida concreta de cada día, de esta misma semana. Piénsenlo y analicen qué es lo que realmente ha despertado en ustedes ese amor, ese afecto o ese odio tan grande y tan visceral a una persona que ustedes no conocen de nada, que no han hablado nunca con ella, que no saben nada de su vida, absolutamente nada, y sin embargo se ha convertido en un objeto de intenso amor o de intenso odio. Piénsenlo y verán cómo encuentran bastantes ejemplos. Ahora querría hablarle sobre la génesis, el origen de esto que llamamos en psicoanálisis el fenómeno de la proyección. La génesis es que en nuestro inconsciente, en lo más profundo de nuestra personalidad, en aquello que está muy reprimido y que hemos ido metiendo a ese cuarto oscuro, a esa especie de desván, a esa especie de espacio donde vamos poniendo a veces las cosas más odiadas, pero también a veces los sueños más maravillosos. De ese lugar que llamamos inconsciente, emerge, aparece algo que en origen, fue o muy odiado, relaciones que se han quedado interiorizadas dentro de nosotros, o bien frustraciones de nuestros deseos amorosos que han quedado también muy reprimidos dentro de nosotros, y que evidentemente esas relaciones aparecen desde nuestro inconsciente y son proyectadas fuera. Mire, le voy a hablar de otro caso. Un señor iba a su trabajo y cogía todos los días el autobús y solía ponerse en la parte de atrás. Estos autobuses tenían así como una especie de... la parte de atrás estaba un poquito más alta que la parte de adelante, y por tanto, poniéndose unos en los asientos traseros, dominaba perfectamente el autobús. Como este señor vivía en el origen de trayecto, siempre tenía asiento, porque el autobús hacía allí su salida, y siempre se ponía atrás. ¿Cuál era su intención? Su intención era que desde ese lugar, cuando subía cualquier chica joven, se quedaba mirándola fijamente, pero fijamente era de una forma que hasta que la chica, por así decirlo, no bajaba la cabeza, no paraba de mirarla sin quitarle la mirada de encima. Eso lo hacía con cualquier chica que subiera al autobús. Siempre lo hacía con chicas jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué este señor tenía esta obsesión que ejecutaba diariamente? No de vez en cuando, sino diariamente. Pues porque esas mujeres jóvenes despertaban en él
un deseo sexual reprimido y también un deseo afectivo reprimido, porque eran mujeres. Resulta que este señor había tenido una infancia terrible y él sentía, había tenido una madre que podíamos llamar gélida, gélida. Y esa rabia que le había quedado hacia las mujeres, la proyectaba en esas mujeres. Pero en este caso lo hacía porque esas mujeres le estaban recordando en ese momento la impotencia que él tenía, porque las deseaba pero no podía tenerlas. Con lo cual le estaba recordando la misma impotencia y la misma frustración que había sentido siendo niño en la relación con su madre, que, como digo, era una persona de una estructura de personalidad muy gélida y muy fría, de manera que él se había sentido profundamente solo, abandonado e impotente. Bien, entonces, como vemos, la génesis de la proyección es que dentro de nuestro inconsciente hay relaciones reprimidas que están llenas, están cargadas de amor frustrado o de odio, y que nosotros proyectamos fuera en alguna cosa que nosotros podemos relacionar con eso. Imaginen ustedes una persona que ve en otra, o a él le parece, un señor o una señora que tiene un gesto y una mirada así muy dura, muy fuerte, como de mucha indiferencia, de mucha prepotencia, de mucha omnipotencia. Imaginen ustedes que una persona ve esta cara y de pronto esa cara que él está interpretando de esa manera le recuerda todo el odio que él pudo sentir hacia esas figuras suyas de la infancia, que le están recordando en ese, esa cara le está recordando en ese momento esas figuras. Y por tanto, lo que está pasando es que esas relaciones del pasado son proyectadas en este momento a esa persona que tiene ese rostro. Esto sería un poco la génesis de la proyección. Luego hay una proyección normal y una proyección más o menos enfermiza. Mire, la mayoría de las proyecciones tienen una pequeña base en la realidad. No digo que tengan mucha base, pero sí un poquito de base. Por ejemplo, esta persona que acaba de nombrar, es posible que esté viendo a una persona que tiene un gesto poco agradable, duro, y eso puede ser real, puede ser objetivo real, pero que sea objetivo real no quiere decir que signifique todo aquello que le ha proyectado sobre ello. Entonces, normalmente todos tenemos, el ser humano tiene la tendencia a depositar fuera aspecto de él mismo. Lo que pasa es que hay muchas formas de proyección. Hay formas de proyección que, como digo, están muy cargadas, pero muy cargadas de anhelos de amor o de odios muy viscerales y muy ancestrales. Y esto, evidentemente, no es lo mismo que una proyección normal que uno puede pensar en un caramba, esa persona que hay ahí que me sugiere algo así de antipatía, o esa persona que hay ahí me sugiere algo así muy bonito. Y uno no conoce de nada a esa persona, pero inmediatamente o a los 10 segundos después se da cuenta y puede decir, bueno, pero ¿qué estoy pensando yo? ¿De qué conozco yo a esta persona? No lo conozco de nada. Esto no ocurre, esto que estoy diciendo, no ocurre cuando hay una patología, no ocurre cuando la proyección es tan intensa. ¿Por qué? Porque entonces hay ahí algo enfermizo detrás de eso. Hay algo que ha quedado muy anclado en ese inconsciente de una forma muy fuerte. Es como un magma que está muy caliente y que sale como proyectado hacia afuera con mucha fuerza. Por tanto, como digo, no es lo mismo una proyección, vamos a llamarla normal, que uno la deshace fácilmente porque se da cuenta que una proyección que contamina completamente la realidad y la realidad objetiva ya no es lo que es en sí misma, sino que es otra cosa completamente diferente en la mente de esa persona. Quisiera hablarles ahora
de los efectos de la proyección. De lo que he dicho hasta ahora, pueden ustedes sacar una conclusión muy fácil. Mire, ¿cuántas personas, pero cuántas personas, entre ellas a lo mejor ustedes pueden incluirse, han trastocado su vida y la trastocan diariamente porque toman decisiones importantes o tienen determinados pensamientos o sentimientos o deseos o relaciones o, por ejemplo, inician un negocio o inician una relación o se van de viaje? ¿Por qué? Porque resulta que esas personas han proyectado sobre todo eso, cosas muy intensas. ¿Qué pasa? Que se embarcan en relaciones, o bien no se embarcan en esas relaciones debido a esas proyecciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que muchas veces puede uno tomar decisiones completamente equivocadas. Porque uno, como esta chica que les he dicho, esta chica que estaba enamorada de este chico tan guapo, es decir, esta chica no pudo pensar en ningún momento con qué tipo de persona estoy yo, porque estaba completamente, había proyectado en ese chico un montón de cosas que ese chico en absoluto tenía objetivamente y que le habían hecho adentrarse en el mundo de este chico que luego resulta que era un delincuente. Pues esto pasa en las relaciones amorosas, en los negocios. Mire, un caso, cerca de donde yo tengo mi consulta hay un bajo donde se han puesto muchos negocios y ninguno cuaja. El último que pusieron fue un bar. Y yo un día pasé por allí, estaban dos chicos jóvenes arreglándolo. Y casi por compasión les dije, ¿qué vais a poner aquí? Un bar. Digo, mira, si me permitís que os diga dos o tres cosas sobre este local. Y se lo dije. Le dije, digo, mira, esta zona no es como mucha gente cree. Yo la conozco muy bien y en este lugar ha pasado esto. Pensároslo bien porque probablemente aquí no vais a tener éxito. Me dice el chico, ay, es que estamos muy entusiasmados porque es el primer negocio que ponemos. Era un chico de unos 22 años. Dice, somos otro compañero y yo, tal cual, nos ha gustado. El local está bien. Estaba bien y está bien. Bueno, a los 3 meses lo cerraron. Y cosa curiosa, ahora en este momento lo están abriendo otra vez para otro bar. En este preciso momento. Ahora, lo están arreglando otra vez. Y casi seguro, a no ser que la persona que coja el negocio sea un verdadero, una persona con mucha vista y que enfoque aquello de una forma completamente distinta como se ha enfocado hasta ahora, no va a tener éxito. Porque allí ha fracasado hasta ahora todo lo que han puesto, por una serie de razones complejas de la estructura de esa zona, de ese barrio, ¿no? De esa zona. Bueno, esto es un ejemplo. Por tanto, fíjense los efectos que puede tener sobre nuestra vida la proyección. Aquello que nosotros ponemos de nosotros fuera en la realidad objetiva, en las personas, en las relaciones, en cualquier cosa de la vida. Bien, quisiera hablarle brevemente también sobre la proyección. La proyección está muy, es muy frecuente en cosas no tan concretas. Por ejemplo, en las concepciones que tenemos de la vida, en las cosmovisiones que tenemos, en las teorías del conocimiento. A veces los científicos, el método científico, que ustedes saben que tiene 3 fases, científicos muy cualificados pueden decir, hombre, es que nosotros, por ejemplo, me refiero el método científico aplicado a las ciencias físicas, evidentemente, que es donde se puede aplicar de una forma tal cual es, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los científicos que dicen, bueno, nosotros aplicamos el método científico con mucho rigor porque tal cual. Pero quizá lo que muchas veces no se dice o se dice mucho menos es que estos señores, estos científicos, están abocados, lo mismo que cualquier ser humano, a un montón de posibilidades de proyección sobre su objeto de estudio de algo que no es objetivo y que por tanto va a contaminar
va a contaminar ese fenómeno que están estudiando, lo va a contaminar con sus proyecciones. Y por tanto ya no, claro, si es una persona, digamos, sana o que está dentro de un equipo adecuado, van a poder descubrir esto. Pero tengamos en cuenta que el científico también está, digamos, muy, puede estar muy contaminada su mente por aspectos internos que proyecta sobre el objeto de su estudio. Luego, hablemos, por ejemplo, del aspecto religioso, y piensen ustedes cómo sobre los objetos religiosos se puede proyectar montones de cosas. Hay una religión sana y una religión muy enfermiza y muy patológica. Esto lo sabemos cualquier psicólogo que hayamos estudiado mínimamente los fenómenos religiosos. Lo sabemos perfectamente. Y por tanto, hay que estar muy atento a esto, muy atento a proyectar sobre ese objeto, todo lo que forma parte del mundo interior de uno mismo. Quería decirle también, ¿qué dice el psicoanálisis de esto? Bueno, todo lo que estoy diciendo es lo que dice el psicoanálisis, pero ahora más concretamente. Fíjese, Freud utilizaba el concepto proyección en un sentido bastante restringido. No lo utilizaba en un sentido tan amplio como yo lo estoy utilizando, pero a mí me gusta utilizarlo así, como lo estoy utilizando, y creo que está bien utilizarlo así. No le quito la razón a Freud, lo que pasa es que lo utilizaba por razones, por sus razones tenía para utilizarlo de una forma más restringida. Él hace, por ejemplo, una distinción entre la proyección y la transferencia. No es lo mismo la proyección que la transferencia. La transferencia es aquello que siente un paciente que está en un proceso analítico, digamos, de gran envergadura, de profundidad, lo que se llama la cura tipo, que siente hacia su terapeuta. Es así, algo así como, yo siento hacia mi terapeuta esto como si mi terapeuta fuera mi padre o mi madre, o una relación que tuve con una abuela o con un tío. Es decir, muchas veces lo que se siente hacia el terapeuta es como si el terapeuta fuera otra persona. Eso es algo así como algún paciente que dice, mire usted, le voy a decir a usted esto, pero seguramente usted me va a decir que yo no llevo razón, ¿no? Esto es un poco un ejemplo de transferencia, pero no es lo mismo, como digo, hay una diferencia, porque la transferencia se refiere a aquello que ocurre dentro de la cura tipo, dentro del tratamiento psicoanalítico, digamos, no en una terapia breve, sino una terapia, digamos, de gran calado, por así decirlo. Bien. Luego, Freud estudió ampliamente el fenómeno de la proyección, sobre todo en el caso de Reber, que es un caso de paranoia. Yo estoy preparando ahora una conferencia sobre un caso de paranoia que daré en los próximos, después del verano, sobre un caso, un caso que tiene cierto parecido con este caso de Freud, con el caso de Reber. Freud también estudió muy a fondo la proyección en las fobias. Una fobia es una proyección en toda regla. Es decir, por ejemplo, Freud narra un caso muy bonito de un niño que se llamaba el caso Han. No era un caso que él trató, sino que el padre del niño hacía como de terapeuta con su propio hijo, orientado por el propio Freud. Era un niño que tenía mucho miedo a los caballos. En aquella Viena, en la Viena de 1900, del primero de siglo, evidentemente había muchos carruajes y había muchos caballos. Este niño tenía mucho miedo a su padre y había desplazado ese miedo a los caballos. ¿Por qué? Porque era más económico desde el punto de vista psíquico tener miedo a los caballos que no tener miedo a su padre. Y entonces tenía mucho miedo a salir a la calle por el miedo a los caballos. Como digo, el padre de este niño, orientado por Freud, hizo un cierto tratamiento de este niño, que por cierto, luego cuando este niño fue mayor, se presentó a Freud y se dio a conocer a Freud. Entonces Freud lo pudo conocer a él en persona. Bueno, a ver, que consulte, a ver si se me olvida algo importante. Bueno, esto sería lo más importante que le quería decir. Pero sobre todo,
¿Cuál sería, bueno, sí, se me olvida la cosa, cuál sería la terapia que ustedes pueden hacer para no caer en las redes de una proyección que desoriente su vida o le lleve por caminos equivocados? Mire, lo primero que hay que hacer es poder pensar un poco. Si ustedes se ven en un momento determinado pensando algo intenso de alguna situación, de alguna persona, de lo que sea, que no conocen de nada y que no da pie para tener esos sentimientos, sean buenos o malos, eso es una proyección. Por tanto, están ustedes poniendo en el mundo externo algo que es suyo. Hagan un esfuerzo mental por diferenciar esas dos cosas. Es decir, ¿por qué yo estoy sintiendo odio a esa persona que hay si no lo, un odio tan intenso si yo no lo... ¿Porque es gorda? ¿Porque es delgada? ¿Porque está sentada de una forma? ¿Porque mira de una forma? Pero hombre, ¿cómo todo eso va a despertar tanto odio en mí? Y como en el caso que les he puesto del japonés y la chica, ¿por qué va a despertar, tanto afecto, por ejemplo, esta chica que miraba, que la veía este señor y pensaba, pensó que estaba muy enamorada y que estaba, cuando en realidad todo eso era una fantasía suya de lo que estaba viendo allí, que era un hombre, una chica joven y un señor un poco mayor que estaban hablando? Y él se montó toda una historia en la mente de una relación, que habían tenido una relación, que estaban enamorados, que era un reencuentro, que luego cuando los vio irse, marcharse, pensó que se iba, fíjese, pensó, eso se me ha olvidado decirlo, pensó que se iban a hacer el amor. Dice, estos van a hacer el amor a alguna casa que tienen por aquí cerca, así me lo contaba, ¿no? Cuando todo eso era, no tenía ninguna base. Él lo único que estaba viendo es una chica joven, de unos 28 años, y un señor de 33 o 34 años, que estaban ahí hablando y que la chica lo miraba así con bastante entusiasmo, pues a lo mejor era la forma de ser de la chica, que es así. Entonces, terapia de la proyección. Hagan ustedes un ejercicio mental para distinguir lo que la realidad objetiva de lo que ustedes ponen en esa realidad objetiva. Y luego además, siempre que tengan que tomar una decisión importante, en lo que sea, hagan ustedes un esfuerzo por distinguir lo que en realidad es eso. Sea una relación, sea un trabajo, sea un viaje, sea una decisión importante en su vida, de lo que en realidad es eso, de lo que tiene, de lo que está compuesto, de aquello que ustedes están poniendo ahí, proyectando ahí, de bueno o de malo. Esto, si ustedes lo tienen en cuenta, puede evitarles muchos problemas en su vida, y problemas que muchas veces, repito, arruinan la vida de muchas personas. Ustedes seguramente conocerán, casi seguro, porque de esto hay casos así, conocerán personas a las que les ha ocurrido algo de esto. Piensen ustedes y verán cómo descubren por ahí en su universo de las relaciones que ustedes tienen algún caso de esto, o a lo mejor a ustedes mismos les ha ocurrido, más o menos seguro que les ha ocurrido, porque la proyección es un fenómeno universal. Universal. Se da en todos, y cuando digo en todos, es en todos los seres humanos. Lo que pasa es que en unos se da de una forma, digamos, normal, y en otros de una forma bastante enfermiza. Bien, pues nada más. Con esto acabo ya. Quisiera darle las gracias a todos ustedes por visitar el blog, por ver nuestros vídeos. Les recuerdo también que José Luis, que está aquí grabando, está colgando en el blog vídeos cortitos de 5 minutos sobre rincones muy bonitos de Valencia. Ha puesto ya uno sobre el Jardín Botánico, sobre el Jardín del Turia, sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y tiene proyectos de otros muchos. Son vídeos cortitos, pero con una música muy bonita y unas imágenes preciosas. Véanlos también porque son muy bonitos, son preciosos, son preciosos. Bueno, pues aquí en España, decirles que el próximo vídeo que irá, como he dicho antes, sobre los sueños, este lo vamos a colgar dentro de 8 días más o menos, y el próximo pues dentro de 15 días, el de los sueños dentro de 15 días. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias a todos.